tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal de Roilenis. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer un hummus o paté de garbanzos. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Una cucharadita pequeña de pimienta negra molida. Un ajo picadito en trozos o machacado como ustedes prefieran. El jugo de medio limón. 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva. De preferencia ya saben que sea extra virgen. Garbanzos cocidos. Cabe resaltar que los garbanzos cocidos tienen propiedades que nos ayudan o benefician para nuestro estado de ánimo y nuestro bienestar emocional. Bueno, también vamos a utilizar una cucharada de tahini. Para los que se preguntan qué es tahini, en el video o en uno de los videos anteriores hicimos una explicación de la receta de cómo se hace el tahini. Así que les dejaré el link de ese video por aquí, en esta esquina o en la de acá arriba, para que ustedes puedan conseguir ese video y puedan hacer la receta al pie de la letra. Aquí tenemos un procesador de alimento donde vamos a combinar todos los ingredientes. Si no tienen un procesador de alimento, pueden ayudarse también con una licuadora. Y bueno, vamos a iniciar colocando primero los garbanzos. Luego vamos a colocarle una sola cucharadita del tahini. Luego el ajo machacado, el jugo de limón, el aceite de oliva y la pimienta. Vamos a revolver todo bien aquí. Y cuando ya estemos listos, tapamos y procedemos entonces a licuar. Había olvidado comentarles que también deben echarle unas pizcas de sal, aproximadamente como unas 3 cucharaditas de sal. Y bueno amigos, una vez terminado de procesar todos los ingredientes, así es como nos ha quedado nuestro hummus o paté de garbanzos. Ya saben que pueden degustarlo con chips, con nachos, con galletas, con lo que ustedes deseen.